slept on the sidewalk skyline. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de nuestro viaje a Italia, nuestro viaje de vacaciones. Pero en el tramo de hoy son de 1000 kilómetros. Salimos de Alcalá de Guadaira hasta Bielsa. Vamos a estar hablando de nuestra experiencia de viajes largos, también dando algunas sugerencias para hacer este tipo de viaje y nuestro motivo, el motivo principal que nos hace hacer este tipo de viaje, así que no te lo puedes perder hasta el final. ¡Chao! Y empieza el viaje. Como les comenté anteriormente, el primer tramo será de más de 1000 kilómetros. El motivo principal es que, como todo mortal, tenemos pocos días de vacaciones y para aprovechar más tiempo en el país que vamos a conocer, en este caso Italia, preferimos atravesar España en un día y poder hacer menos kilómetros en Italia para conocer a cada rincón. Acabamos de llegar en la Comunidad de Madrid, estamos repostando la moto, ya hicimos 500 kilómetros, estamos en la mitad y ahora nos queda otros 500 kilómetros. Les confieso que después de tanto tiempo ya no estaba acostumbrada a hacer tantos kilómetros. No es nada fácil, pero lo que nos motiva es llegar a un nuevo país y poder conocer con más tiempo. Tiene que hidratarse muy bien para hacer los 1000 kilómetros. Rueda nueva para aguantar los 1000 kilómetros. Están también justo. Mira, asiento de qué. Y también la espalda para que aguante los 1000 kilómetros. ¿Cuántos? 1048 kilómetros. Mira, aquí también tiene la mascarilla, el GPS. Esto es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta si quieres hacer un viaje de 1000 kilómetros. Aquí hemos parado para comer un pikislavi, mira, una Coca-Cola y un dedo, un salami. ¡Qué bueno! En los días que tenemos que hacer muchos kilómetros, no almorzamos, simplemente picamos. Algo ligerito para seguir el viaje. Una cosa muy, muy, muy importante que se debe tener en cuenta para ese tipo de viaje son los documentos. Todos los documentos de la moto tienen que estar en día, organizados y, si puede, un duplicado o una copia en el móvil. No solo eso, también sus documentos personales, todos tienen que estar en regla para cualquier eventualidad que pueda surgir. Accidentes, robos y etc. Sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. En los últimos kilómetros, cuando ya estábamos cansados, elegimos otro tipo de carretera para hacer un poquito de curvas y disfrutar de la carretera. Este tipo de tramo vamos más despacio, pero nos hace muy ameno. A cada curva encontramos un paisaje diferente. Día de hoy hemos conseguido hacer los 1037 kilómetros y ahora vamos a descansar porque mañana tenemos otros 1000 kilómetros. Esta es otra sugerencia para las personas que hacen 1000 kilómetros. En el momento que llega al destino o al objetivo, la única cosa que quiere es una buena ducha y una buena cama.
Así que siempre que viajamos, siempre tenemos organizado y reservado un hotel. Y así no perdemos tiempo y tampoco tenemos estrés en el momento que llegamos. La única cosa que hacemos es descansar. Después de un día tan duro, llegamos al hotel y nos damos un homenaje, un banquete, para reponer las energías porque mañana tenemos muchos más kilómetros. Make it last, try to let go of the past. I close my eyes and